Hola, ¿cómo están, amigos? Creo que estamos aquí. Creo que ya entró todo. Un, dos, un, dos, un, dos. Ay, ay, ay. Listos para otro gran día del PTCG Live. Y hoy viene diferente, amigos. Viene mucho más interesante. Estoy haciendo tiempo para que se... ¿Qué onda, Gala? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Un saludo. Todo bien. Espero que estés bien aquí, dejando que el juego se cargue. A ver si me deja cargarlo. Hola Frank, hola Frank. Nuevas cartitas, sí, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nuevas cartitas. Híjole. A ver, acomodando las nuevas cartitas con la recompensa. Esta expansión está súper buena. Estoy de acuerdo, Gala. Estoy de acuerdo. Ah, el chat no se está viendo. Ahí está. ¡Pum! ¡Vámonos! Perfecto, perfecto. Denme un segundo. Estoy acomodando unas cositas acá atrás que se me dio trabaron. De la emisión de Twitch. ¿Por qué? Porque todo estaba funcionando. Y se trabó. A ver si puedo hacerla funcionar aquí. Usar configuración de OBS. Aceptar. Aceptar. Y luego esta escena se llama Screen. Screen. Okay. Ok, vamos a ver si me deja hacer. Tropa, ¿cómo estás? No hemos empezado, no hemos empezado. Perdón, estaba. El plan es hacer stream en Twitch también. Pero se me está trabando, no me está funcionando muy bien el programa que estoy usando. Entonces tengo que ver qué ondis con eso. Pero aquí estamos de regreso. Qué bueno que llegaste, un placer tenerte aquí. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Vamos empezando hoy. Tenemos nuestro pase de combate y... No quiere funcionar el Twitch, no sé por qué. Denme un segundo, a ver si lo puedo hacer funcionar. Un segundito más.
Espérenme. Usuario. No. Seguridad. No. Ok, pues no, no lo encuentro. Ni modo, no se va a poder en Twitch. Vamos a recibir las recompensas. Lo intentaré otra vez en el siguiente stream. ¿Cómo estamos? Ni modo, ni modo. Un paquetito aquí que nos regalaron por por el pase de combate. Un Dondoso Shiny. Oh, está cool ese Noah. No lo había visto. Y ese Executor, muy bueno también. Nueva escalera. Pero no llegué a la Super Bola. Ok, si ellos dicen. Me los llevo, ¿no? No, no, no me perjudica nada. Descubre la verdadera punta esfera de los Pokémon paradójica. Ta, ta, ta. Vuelven hasta las cartas As Táctico. Las 6-Spec. Los Fortress EX. Rotación. Tristemente se van todos los E. Ok. Ok, aquí estamos. Vamos a recolectar fuerzas temporales. Aquí estamos. El gratis es el de Electrofuria EX. Y el, pues también gratis, porque solamente lo puedes comprar con el pase premium, es el de Ferrotesta. Tengo dos formas de cómo mejorar estos. Los se vieron en mi último video, en uno de mis últimos videos. Entonces, ese será el plan. Vamos a jugar los básicos primero cada uno. Después vamos a hacer algo que no les recomiendo hacer. Pero lo vamos a hacer por tercos y necios más que todo. Para poder llegar hasta nivel 15 hoy y poder probar estos decks un poquito más avanzaditos. Y después editarlos un poquito porque siento que... Don Rival, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Yo sé, amigo. Estuve aquí el martes. Estuve aquí el martes. Y aquí estaré el otro martes, si Dios quiere. Pero bueno, creo que vamos a conseguir el pase premium. Vamos a conseguir los primeros 15, las primeras 15 niveles del pase de combate, más que todo para poder ver estos decks en su potencia completa y poder jugarlos con mucha más seriedad. No seriedad, porque acuérdense, aquí es cafecito, tecito, pasárnoslas tranquilo y pasárnoslas bien. ¿Cuál deck crees que mande la meta de aquí hasta mayo? Si te vas a Limitless TCG, te vas a los torneos que han estado en Japón. No, la verdad, no hay cambios tan drásticos. Charizard, Charizard. Zona perdida, Bramaluna, un deck de Metang. Charizard, Charizard, Charizard. Un deck de Ferrotesta, zona perdida, Charizard, zona perdida, zona perdida, zona perdida, Charizard, 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 Charizard. Creo que esa es la idea. Charizard sigue siendo el más fuerte. Un que otro Bramaluna y aquí y allá. Pero más que todo, Charizard, 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 Charizard. Entonces creo que hasta ahorita sigue siendo el más fuerte. Atrasito de él está, o igualito de él que él está. Zona perdida y de ahí en adelante, pues
Veremos, veremos cómo va evolucionando la meta. Espero que estos estén buenos. Vamos a hacer el invertido al pase premium y los primeros 15 niveles para conseguir todas estas cartitas. Uy, qué bonito. Uy, qué bonito. A ver, un último intento en mandar todo a Twitch. Espérenme. Okay. Aquí. Última, última. Clicar. Última, 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 última. Hola, estoy de vuelta. Se crashó OBS porque estaba tratando de hacer mucho con él, yo creo. Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. A ver qué pasó. No sé por qué se cayó así. Estoy de vuelta. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, hola, hola. Ok, ni modo. Twitch se va a tener que esperar un día más, hasta la otra semana. No, creo que sí puedo, nada más tengo que encontrar el URL correcto. A ver. Creo que ya quedó. Un segundito. Ahí estamos. Ok. Estoy de vuelta. Perdónenme. Se me trabó demasiado el cero. No estaba funcionando. Ahora sí. A ver los mensajes. Buenas, cerebro. ¿Cuál de crees que mande el mensaje la meta en mayo? Ya dije, recién llegó, se me dificulta un poco acostumbrarme cuando tengo cartas y decks que no sabía que tenía. Esto es decks interesantes, a ver qué otros decks nos dieron. ¿A poco nos dieron más decks? Según yo no. A ver, mostrar solo válidas. Arcanine. Esta es la que se compra, ¿verdad? Sí, es la de Lucario que se compra. Bramaluna, Charizard. Lugia, Giratina, Goldengo. Esta es la. Ah, esta es una nueva de Goldengo, ¿verdad? Shen Pao. No, este es un Goldengo que ya había hecho. Mewtwo. Ah, no. Oh, hay más decks.
Zoroark, Tejizú y Libiastro. ¡Nos dieron Dex! ¡Esperen! ¡Oh, Abraham! Abraham, me diste muchas ideas. Porque no sabía que nos iban a dar un deck de Alakazam. ¿O este es el que yo hice? A ver, si tienen... Si tienen cambiado el color, o sea, la funda, son decks que yo hice. Si no tienen cambiada la funda, son decks que yo no hice, obviamente. Uy, 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 creo que aquí hay decks. Va a haber mucho más de lo que yo pensé para tratar de investigar aquí, ¿eh? Porque ¿qué Lugia es este? Este es un Lugia diferente. Oh, 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 oh. Me topé con el elefante castroso. Está feo, está feo. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, Kike. Hola, mi... mi marido. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Esto es lo que estaba buscando el otro día y no sabía. Este de Arcanine es el que nos dieron. Hasta este de Arcanine es uno diferente. Tiene un Charizard DX. Está hasta mejor. ¿Y el de Bramaluna? ¿Con qué no lo dan? Con el otro Bramaluna. ¡Oh! Pa, 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 pa. Este es el mismo. Ok, este es el mismo, este es el mismo. Pero le pusieron Puffin. Ya sé qué video vamos a estar haciendo muy pronto. El de Zoroark de Hisuli. Ah, estoy emocionado, amigos. Estoy emocionado. No sabía que todo esto iba a pasar. No sabía que nos iban a dar... Más decks. Yo estaba considerando que solo iba a jugar estos decks. Pero ahora tenemos 8 videos, más videos que hacer viendo todos. ¿Cuántos decks son? Este de Fortress EX. Creo que es el que nos dieron la vez pasada. Este no es bueno, ese no. Este de Arcanine, interesante. Este es el que nos regalaron. Este es el que puedes comprar, ¿verdad? Sí, este es el que se puede comprar. Este no está bueno. Este hay que ignorarlo. Bramaluna EX. Creo que han de ser 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La chinchilla tan potente que ya adquirí mi nuevo deck de Lugia. Con nuevo bling bling. Es todo, es todo, es todo. Oh, espérenme, a ver, ¿qué nos dieron el de Goldengo con Gallade? No me encanta el Kirly y el Gallade, pero bueno, con Puffin. Eso es lo que hay que ver, si hay unas cartas nuevas. ¿Tiene Puffin? A ver, vamos a ponerle estrellita a los que estoy seguro que son nuevos. Palkia, Viastro. No, este no es nuevo porque este tiene mi... Tiene mi... Vamos a... El de Xian Pao es nuevo. Este de Fortress... No, este de Fortress es viejo. Este de Arcanine... Creo que es nuevo también. Este de la baraja de combate... No, este no es nueva. Este de Bramaluna estoy seguro que es nuevo porque tiene este. Entonces, este también le ponemos estrellita. Este de Charizard. Un nuevo. Sí, también tiene Puffin. Uy. Este no. El de Goldengo tiene Puffin, es nuevo. El de Giratina tiene Puffin, es nuevo. El de Lugia... Tiene energía neblina, entonces es nuevo. No, 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 no. Este de Mewtwo EX. Tiene Puffin, es nuevo. Y este de Zoroark de Hisuili tiene Puffin, es nuevo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decks nuevos. No sabía que venían estos 9 decks nuevos. Estoy un poco impresionado aquí, a ver. ¿Por qué no sabía? Según yo lo estaba buscando, lo estaba viendo.
Aquí está, mira. 8 decks nuevos. El de Charizard, el de Bramaluna, el de Xian Pao, el de Goldengo. Son 4. Oh, interesante. Intro Charizard DX, Charizard DX con Vivarrel, con Pidgeot, o sea, este Charizard y luego este Charizard, Arceus Biastro Giratina, ¿cuál es ese? Ah, Giratina Biastro es este. No. Uy. Ya vi. Son 8, porque yo conté 9. 1, 2. ¿A poco ando loquito? Ando loqueando. El de Arcanine no es nuevo. Ando loqueando yo. Ok. Sí, no tiene cartas nuevas. Ok, perfecto. Perdónenme. Estoy de vuelta. Ya pensando bien. Es que me emocioné demasiado con esto que me acabo de dar cuenta. Sí, dieron 8 decks nuevos. Buenas, trampas loca. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? No sabía que había 8 decks nuevos. Ese no es el plan. Pero creo que sí los vamos a tener que jugar todos. Eventualmente. Entonces vámonos acá. Un minuto de silencio por el garde. Un minuto, por favor. Vamos al pase de combate. Vamos a recibir todos nuestras recompensas por haber comprado los primeros 15 niveles. Porque quería jugar los decks del pase de combate. Hay unos bastantes buenos, ¿eh? Hay unos bastantes buenos. Moneditas, cristalitos, 3,000 credititos. Está trabando. Ok, vamos a picarle a recibir todo. Unas gorritas, unos packs, ¿qué conseguimos? Quackabilly, Scraggy, Palarenas. Está tardando en... Me hubiera gustado tener otro de planta. Al rato sale. Está el de Espatra, si quieres uno de planta bueno. Gengar, oye, me salieron bastantes Gengars, Hunters y ese tipo de Pokémon. Scizor EX. Melmetal. Otro Gengar EX. Parece que quieren que juguemos el de Gengar. Vamos a darle listo. Ok. Llegamos hasta nivel 16. Nivel 15 del pase de combate. No le sugiero a nadie que haga esto. Es una pérdida de cristales, pero... Por el contenido. 8 decks nuevos. Así es, amigo. Vete a tus barajas. Pícale a mostrar solo válidas. Y vamos a tener el de... Este deck de Zoroark de Hisui. Este deck de Mewtwo EX. Este deck de Lugia Biastro. Este deck de Giratina. Este Sableye. Este deck de Goldengo. Este deck de Charizard EX. Un deck de Bramaluna. Y un deck de Xian Pao. No son completamente nuevos, pero son medio arreglados para la nueva zona. Ahorita te digo, este deck está fuerte, el de Giratina Biastro. El de Lugia, con una modificación, se vuelve OP. Pero está bueno, no le podemos echar nada al de Lugia. El de Goldengo, el de Zoroark, puede que funcione. El de Charizard DX siempre va a funcionar. Entonces, vamos 2-2. El de Bramaluna, no sé qué tan bien vaya a funcionar. Y el de Xian Pao siempre va a funcionar. Entonces, tres súper buenos de los decks. 2 más o menos y 3 meh. Pero me gusta más que los que nos dieron el año pasado.
El mazo de los Regis rotaron los Regi Eleki que pegaban 12 y 40 a la banca y el Regidago pegaba 2-40. El Regi Eleki que nos quedaba solo puede pegar a la banca y no aplica debilidad. Estoy triste. Sí, 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 sí arruinaron. Sí, medio arruinaron el de los Regis, ¿eh? Vamos a nuestras barajas y vamos a activar el de Electrofuria. Así directo. Y vamos a empezar a jugar. Si es que me deja. Está un poco lento el servidor hoy, al parecer. ¿Son diferentes para todos? No, no, no son diferentes para todos, amigos. Todos nos dieron esos 8 decks nuevos. Zion, ¿cómo estás? ¿Viste que nos dieron 8 decks? Pues reformateados para el... para la siguiente... temporada. Para la siguiente rotación. El de Giratina lo cambiaron. El de Lugia. El de Charizard. El de Shen Pao. Todos los decks básicamente que necesitas para estar ahí listo. Y puesto para estar aventándote y llegando en los ranks. Si es que estás jugando ranked. Vamos a lanzar la monedita. Hay bastantes decks que jugar. Vamos a jugar con el de Electrofuria primero. Sanaconda rotó. Así es, Sanaconda se fue, amigo. Hubiéramos visto el video de ayer y eso nos hubiera dado. Sí, y pues estoy pensando hacer uno de Ironhands futuro. No es nada, nada mala idea hacer esto. Ok. Vamos a jugar al Nasil arriba y al Greninja abajo, que es esta. Ok, pegatinas. Estoy emocionadísimo. Creo que, si no estoy mal, hoy es el primer... el primer stream en bastantito tiempo que podemos aventarnos en Twitch y en YouTube. Tenía tiempo de no poder. Y creo que por fin se pudo. Claro que no sale el Nasil. ¿Cambiaron también lo de la rack? ¿Verdad? ¿Hoy son diferentes? Life tiene hartos... Siempre, siempre, siempre hay bastantes bugs el primer día. No me sorprende ni poquito. Estamos jugando contra el deck gratis de Charizard DX. Creo que nos gana, ¿eh? Creo que así, derecha la flecha, así nos gana. Ok, una vasija terrestre no es lo peor del mundo. Botas de expedición. Estamos viendo bastantes cartas. Sí, venga, Nidobola. Vamos a traernos a Electrofuria. Hola, ¿cuál crees que sea la manera de arreglar el de Bramaluna con todas las cartas que quitaron? No me he puesto a investigar con el nuevo de Bramaluna. No me he puesto a pensarlo bien. Creo que hay varias formas. Lo que más se va a extrañar es el... ¿cómo se llama? El Mol 3B. Con el nuevo Bramaluna, el Bramaluna que no es EX, creo que tiene una buena... un buen potencial. ¿Qué cartas este pegatinas? Ok. Tiene un buen potencial de poder hacer algo fuerte, algo interesante. Ok, la pegatina nos sale cara, ¿eh? Y con tantita suerte y podemos ganar aquí, ¿eh? Damián. Vamos a traernos un cambio. Y otra energía tanque del futuro, nada más por tener la energía. Vamos a sentar a Nasil, subir a Electrofuria. Y con que descartemos una, voy a descartar unas de las de peleador. Con esto tenemos para ganar. Súper interesante, súper buenos. Ferrer, buenas, tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muy bien. Estamos
Por fin pude hacer que funcionara en Twitch y en YouTube al mismo tiempo sin que se me trabara el juego. Entonces, por eso ya estoy en los dos. Pero buenas, ¿cómo estás? No veo a Abraham Luna sin los VIP Pass. Está muy difícil. Sí, no va a funcionar igual. No va a funcionar igual como funcionaba antes. No va a funcionar como funcionaba antes. Ahora lleva tres Nest Ball. Sí, ahora necesitas tres Nido Bolas para que funcione algo bien. ¿Cómo más podríamos ver? La escalera está bugueada porque el límite solo es 1600 puntos. Ah, no sé, no he checado la escalera, ahorita la veo. Yo estoy armando full Bramaluna, no veo a Bramaluna sin... Igual entiendo. Miren el lado amable, el mazo de Mew se fue para siempre. Sí, el mazo de Mew nos salva la vida, ¿eh? Es algo hermoso que hayamos perdido ese mazo de Mew. Ok, vamos a evolucionar. Ya no tenemos que ver esa Pokébola. Todavía dicen así la atrás. Ok, vamos a ponerle una energía al Electro Puria. Usar a Damián para sacarnos a una vasijita. Con la vasija, descartar el caramelito. Traernos una y una. Poder bajar una en el Garganaxel. Y luego poder usar cartas ocultas. Además, veo muchos decks de un premio que sí. ¿A poco estás viendo muchos de un premio? Yo no estoy viendo tantos, pero puede que yo esté algo mal. Vamos a nada más hacerle 70 de daño. Quiero poder seguir atacando con Bramaluna. Digo, con Electrofuria, y creo que en el siguiente turno le podemos hacer mucho más daño. Bienvenido, Kenneth. ¿Cómo estás, Kenneth? Bienvenido. No te preocupes, amigo. Se me pasó tu mensaje. Qué bueno que lo vio Zion. Gracias, Zion. Bienvenido, bienvenido, como siempre. Ferrer, bien desactualizado desde que murió el anterior server. Ya no has jugado mucho. Así pasa, amigo. Así pasa, Ferrer. No te preocupes. ¿Qué viene peor? ¿Qué viene peor, Zion? Dices que viene algo mucho peor. A mí me aparecen puros Charizard y Raikou. Es lo que está popular ahorita. El Raikou es gratis en el pase de combate. Mientras no sea el pase de combate premium. Y los Charizard están en todos lados, entonces muy difícil no ver puro Charizard. Solo aviso que todos los veo con un ojo, el otro está durmiendo. ¿Qué? ¿Qué ojo está durmiendo? ¿Por qué me confundes? Si quieren retitas, ya saben. Estamos probando decks. Creo que la jugada de hoy, si quieren jugar retas, estoy dispuesto, pero tenemos que usar uno de los 10 decks nuevos.
ya sea uno de estos dos decks de la, del pase de batalla o algún deck que hayan encontrado, este, o uno de los 8 decks nuevos que nos dieron. Pero yo voy a estar jugando solamente estos. Parece mentira, pero a Miraidon le duele la muerte del Fluffy. No, le duele durísimo, amigo. Es lo más, más pesado que le ha pasado a Miraidon. Un enigma. Supercaña. Vamos a no gastar esta supercaña porque creo que mi... y luego hacer esto. Es que con la expansión de Haze hay un deck de prueba que es reemplazo de Mew. Aún está en construcción. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? No me dejes con la duda. No me dejes con la duda. Energía. Damián. Vamos a... hacer esto. Nido bola. Ah, nada más. Hijo de su. Cayó el otro Electrofuria acá. Si nos lo mata, creo que en medio se acaba el juego. Vamos a tener que hacer cosas drásticas. Siete por 4, 28. No lo matamos. Ni descartando todo, pero él nos mata en el siguiente turno. Entonces tenemos que descartar todo. Vamos a soltarle todo. Nos faltó una energía para ganarle. Pero ya no teníamos forma de subir más energías. A soltarle el bombazo. Al chorizo. A mí me ganaban los Miraidos sin usar la oveja. A mí me, yo siempre gané con la oveja. Me parece que una versión de Lugia y el oso borracho. Ya entendí. Lo que sea con Lugia me encanta. ¿Cuáles son los decks nuevos del pase? Los del pase de combate es el de Electrofuria y el de Ferrotesta, de los que hablamos en el... en el video de hace unos días. Y los de el... este... y luego nos dieron 8 nuevos por la rotación. Es de Charizard, de Giratina, de Shen Pao, de Goldengo, de Zoroark, de Hisui. Van 5. Me faltan 3. No me acuerdo. Y otros 3. El de Lugia. Y es todo lo que me acuerdo. Bueno, es todo lo que... ¿Crees que si en Pokémon se puedan negar cartas, mataría el juego? Así como en Yugi se pueden negar efectos de cartas. Sí, creo que sí lo mataría. Porque pues sí, sí puedes negar ciertas cosas como los gordos, ¿cómo se llaman? Como los Mews. No es Mew. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Hay ciertas cosas que puedes negar en este juego. Botas de expedición primero. Dame la vasija terrestre. Jesús. Ya no hay Pokémon básicos. ¿Qué tenemos? Órdenes de jefes, cambio pegatina. No tiene suficientes Pokémones básicos esta, este deck así. Uf.
Creo que va a ser una rendidita para mejorar este deck un poco. Poder usarlo un poquito mejor. A ver. Desde que volví al TCG físico he jugado Mirai de Onyx sin borregas. Yo tengo problema con ello. Yo no tengo problema. Qué bueno. Está muy bueno el Miraidon. Borregas y sin borregas siempre se me ha hecho un muy buen deck. Tengo entendido que algunas cartas se pueden anular habilidades como Tinglu, pero por eso son muy específicas. Sí, exacto, Ferrer, exacto. Tinglu, el Fantasmita, el Mimikyu, ciertas cosas que pueden eliminar cosas están buenas. Este deck está ok, sí. No, a mí tampoco me está encantando, tampoco me está encantando. Está meh. Tengo entendido que algunas cartas se pueden anular. Ah, ya, ya leí eso. Sí, no me está encantando el de Furio. ¿Cómo se llama? Electrofuria. Nos rendimos. Se nos acaban los Pokémon, entonces nos rendimos. Vamos a tratar de mejorarlo para que valga más la pena usarlo. ¿Qué les parece? Ferroesta. Siempre escucho Ferro. Lugia, Arcanine. Vamos a ver, miren. A ver, ¿cómo está el competitivo? ¿Por qué queda en Houndoom? Le falta un cero a todas estas, ¿no? A menos de que las hayan cambiado. ¿No te resetearon? ¿O está bugueada? ¿O la hicieron? ¿O cortaron toda la mitad? No entiendo qué hicieron aquí. ¿Creíste que eras el único como Abraham? No sé por qué, pero terminaré haciendo otro deck con el Booster Box. Me imagino que sí. ¿Vas a querer vender cartas o qué vas a estar haciendo, amigo? ¿Mostrar solo válidas? Ok, el Electrofuria. Vamos a editarla porque no me encanta. Vámonos a mi video de esta semana para editarlo y ver algo mucho más bueno, ¿no? Ok. Son las cartas que nos dieron. Y aquí está el deck. Vamos a duplicar primero. A deshacernos de los Nagastakas y de los Nazils. No funcionan. Y luego aquí. Vamos a agregar el tercero. Vamos a agregar a los Palarenas. Pelarenas. Vamos a agregar estos tres que nos dan aquí también, subiendo. Vamos a subir al Mew. El Mew EX, venga para acá. Squawk. Squawkabili. Greninja. Greninja ya está. Después vamos a nuestros entrenadores. 3, 3, 1, 1, 1, 9. Ok. Entrenadores, llevamos a Damián. 4. Dos órdenes de jefes. Dos enigmas. Cuatro alboras. Vitalidad de la profesora Albora, las cuatro. No llevamos ningún caramelo raro porque no tenemos nada que evolucionar. Investigación de profesores, llevamos dos. Vamos a poner estas, no me importa las que sean. Poké Parada llevamos dos. También llevamos cuatro. Estas cuatro pegatinas. Cuatro picos. Cuatro carritos de cambio. Vamos a quitar estas.
carritos de cambio, vamos a agregar dos. Llevamos dos reels, vamos a agregar un segundo reel. Después vamos a llevar cuatro nido bolas, un blog de amigos, blog de amigos, y ok, y tenemos cinco extras y creo que aquí se quitan estas. Tres llevamos, ok, se van esas. Blog de amigos, 2, 4, 2, 2, 1, 2. Y luego la de A-Spec. Llevamos capturador supremo. A ver qué estamos diciendo. Sí, voy a vender cartas. Me subieron a Houndoom. A mí también. A mí me subieron a Houndoom. Me parece que este deck juega solo uno de sus acciones. No entiendo. Siento que se queda corto con energía. Sí, se queda muy corto así, normal. Pero aquí lo vamos a mejorar. Ahorita vamos a sacar un mejor deck. Quita las sticker. ¿Tú crees que sin sticker? ¿Por qué no me sale la cuenta? 4 a las ultras. Es que no necesito ultras. Quita las stickers. Le faltan recovery más básicos y más energías. A mí me subieron. Parece que a todos. No me convencen las pegatinas. Hay que Drillbur haya habilidad de permite descartar hasta 3 cartas de energía lucha. Creo que podrá servir. ¿Drillbur dices? ¿Este? Este. Cuando este Pokémon esté en tu mano, puedes buscar en tu baraja hasta 3 cartas de energías y descartarlas. Interesante el Drillbur. Interesante. Pero no me convence tener un Drillbur aquí. Es que suerte y suerte no es muy buena. Pero ¿cómo más podríamos rescatar estas energías más que con las palarenas? Energías aquí es 8. El Coraidon EX. Pues que va a ser acá, ¿verdad? ¿Tú crees? Con el DIN este. Pero gastas todo un turno. Se me hace perder un turno y que te maten. Garchomp creo que puede funcionar más, ¿no? Garchomp, ¿pero dónde metes a Garchomp a este? A un deck con Electrofuria y Palarena. Porque otra vez estarías haciendo todo el daño con Garchomp y luego nada más llegarías a atacar con Electrofuria al final. Que no está horrible porque Garchomp tiene retirada libre. ¿Qué tal el nuevo Coraidon? Este. Con muchos Pokémon del pasado. Quitó dos pegatinas. Y agregó dos Coraidon. Y si no pones a Palarena. Si no ponemos a Palarena. Luego tenemos que agregar. Es que para el Garchomp tenemos que agregar la evolución y el. ¿Verdad? Sí, tenemos que evolucionarlo. Y eso creo que. Pues puede funcionar. A ver. Sin los dos Coraidon, sin los tres Palarenas. Me gusta con Palarena, pero vamos a intentarlo con Garchomp. Dos Garchomp. Y luego, ¿cómo se llama? Gibu. Dos Gibu.
Y luego caramelo raro. Dos caramelos raros. Nos deshacemos de las pegatinas por completo. Y nos llevamos otra energía. Así. Nacara caramelo. Sí, caramelo llevamos. Nacara no es mala idea. Vamos a... Menos Damianes. Es más, sin Damián, mejor Nacara. ¿A poco ya no está Nacara? ¿Cómo se escribía? Na, creo que Nacara ya no es. Ya se pasó, ¿eh? Sigue estando. ¿Por qué la estoy escribiendo? Aquí está, sigue estando Nacara. Mejor cuatro Nacaras. Ok, vamos a intentar esta, vamos a intentar esta. Ah, es que es la otra, sí, y mi teclado no puede hacer eso, ya vi. Ok, ahora sí es descartar energías a lo loco. Pero ahora sí necesito ultrabola, no necesito pura nidobola. Porque ¿cómo voy a descartar energías si no es con ultrabola y con la vasija terrestre? El pico. No me convence este de que... No me convence nada de este deck. Para nada. Siento que están todos mal los entrenadores. Vamos a ver qué está pasando en Limitless, ¿verdad? Tiene que haber aquí un... El Drill Board. Es nuevo ese Drill Board. Puede funcionar, ¿eh? Saludos, Felipe. Hasta Chile. Desde Estados Unidos. Me parece muy difícil de formar. A mí también. A mí también. No me está convenciendo nada de esto, ¿eh? Nada de esto me está convenciendo en aventármelo. No sé, no sé qué haremos, qué haremos. Sí, solo funciona si el rival lleva cuatro cartas de premio. No me encanta con Garchomp. Siento que no hay los entrenadores correctos. No llevamos la sinergia con los entrenadores. El del futuro lo he visto con Iron Hands. Sí, el del futuro lo vamos a hacer con Iron Hands. Vamos a poner exactamente el que el de la teoría, el que
Quería intentar al principio con un poquito de cambios. El que había hecho el video de él, en vez de llevar... Vamos a llevar a las pelarenas. A las pelarenas. Vamos a llevar al Mew. No vamos a llevar las ultrabolas. Sí las vamos a llevar para poder descartar unas cosas. No vamos a llevar a Nakara. Vamos a llevar a Damián. Dos Damianes y más energía. Y otra investigación de profes. Cuatro. Cuatro investigación de profes. Vamos a descartar. A probarle un juego. ¿Por qué no? Casual. ¿Viste el nuevo Palafin? ¿Hay un nuevo Palafin? ¿De carta o de eco? A ver, déjame lo veo. Aquí tengo la lista de cartas aquí. Palafin, puño vengador, este Pokémon hace 10 puntos de daño, sí. Se hace daño por cada contador de daño que abra sobre él. Lanza dos monedas, hace 90 puntos de daño por cada cara. Está interesante, pero no me encanta. No me encanta que se haga daño a sí mismo por cada contador que tenga. O sea, mientras no te peguen está muy bien, pero después te vas a estar matando. A Cara Knight, desde Argentina. Un saludo, amigo, un saludo. Hola, soy nuevo a tu canal. Es genial y ayudas a los nuevos a entender y mejorar la aplicación del juego. Saludos desde Chile. Saludos, amigo. Un saludo, Satoru Park. Yo no lo entendí. Está medio raro. Puño Vanguardia dice... Este Pokémon también se hace 10 puntos de daño a sí mismo por cada contador de daño que tenga. O sea, si tienes 10 puntos, te vas a hacer 10 y vas a terminar con 20 y hacer 130. Está horrible, no. Ay, ¿por qué dejé las pegatinas? Debí haber hecho... No cambié de deck. No cambié de deck. Está bien. No cambié de deck. Qué mal. Ok. Vamos a cambiar el deck otra vez. ¿Por qué nada más está funcionando acá arriba? F. Así es, amigo. F, 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 F. F es correcto. Se tarda un segundo. Está un poco lento el servidor hoy, al parecer. Ok, vamos a probar el nuevo. Electrofuria y X2, ¿verdad? Estamos bien. Servidor un poco lento, pero ya funcionó. Ok, vamos a intentarlo, aunque no me encante. A probarlos. Acuérdense, si alguien quiere probar decks conmigo, estamos jugando los decks nuevos nada más. Hay 10 decks, pueden escoger el que sea. Lo pueden modificar algo, lo pueden no modificar, como ustedes vean. Mañana saco video de viendo todos estos decks porque está súper interesante. Ok, contra Giratina, zona perdida. Vamos a ver cómo nos va. Solo tengo una queja. ¿Qué deck más malo dieron? Este de Ferro Electrofuria no está tan bueno. Pliego, Peligro, ¿cómo estás, amigo? Un saludo, bienvenido. Casi siempre. Yo quiero probar el deck de Mewtwo. Pruébalo. Si quieres aventarte reta, tú usas el deck de Mewtwo. Yo probablemente voy a estar usando el de Ferrotesta. Ok, el Palarena. No me encanta haber empezado con Palarena, pero está bien. Porque podemos empezar.
¿Juegas Pokémon Unite? No, amigo, la verdad no. Lo jugué un poco, pero no me llamó la atención tanto. Jugué demasiado League of Legends hace años y eso ya los MOBAs ya los dejé en el pasado. Lo que he estado jugando últimamente otra vez es, ¿cómo se llama? Call of Duty. He regresado al COD, al vicio. He regresado al gran vicio que es la llamada de Duty. Pero bueno. ¿Hay formas de comprar cartas con el dinero real? Técnicamente sí. Puedes comprar todos los paquetes que tu corazoncito desee y con eso comprar cartas con dinero real. Con lo que consigas de ahí. Técnicamente sí se puede. Sé que no puedo atacar este turno. ¡Ay! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ok, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a usar esto otra vez. Cambio, ok. Tanque de energía. ¿Por qué hice eso? Qué menso. ¿Todavía puedo hacer esto? ¿Cartas ocultas? ¿Me dices cuáles son los dos mejores del deck meta, please? Ahorita los dos mejores es Charizard y Zona Perdida. Ármate uno de esos dos o ármate los dos y vas a tener un buen... Le estoy ayudando con Poképarada. No hay problema. Eso, 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 eso. ¡Ay! ¿Por qué dejé los caramelos raros? ¡Qué sonso, qué sonso! No hay problema. Ahorita lo editamos. Vamos a deshacernos de él, de hecho. Para traer más energía. Otra energía de estas. Cambiamos. Subimos Electrofuria. Y acabamos el turno. Raciel, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Estoy durmiendo, Sayo. No te preocupes, nos vemos pronto, amigo. Creo que el martes estaremos jugando otra vez. Probablemente vamos a seguir probando decks varios días esta semana y la que viene hasta que pasemos por todos. Gracias por pasar como siempre. Veremos qué se nos ocurre y a pasarla bien. ¿Estás nervioso? ¿Yo? Sí, estoy nervioso. Haciendo misplay tras misplay. También es muy bueno el Chien Pao. Sí, yo pienso que ahorita el 1 y el 2 es Charizard y Giratina. En segundo lugar tenemos en el segundo tier, un poquito abajo, yo veo al de Lugia, al de Xian Pao. Y antes tenía Goldengo ahí, pero creo que Goldengo bajó y Bramaluna bajó a uno menos de eso. Pero ahí están más o menos los que tienes que estar viendo. ¿Qué tal la expansión? Interesante, interesante. Súper padre ¿cómo se llama esto? La rotación. La rotación es lo que me emociona más porque vamos a tener bastantes cosas de las que hablar y de las que editar y de los decks que ver. Entonces estoy muy emocionado por todo eso. Por favor, Zion, manda la versión de Bramaluna y full al... Elige hasta dos Pokémon pasado y una energía básica de tu pila, descarta saca uno de ellos. Paz. Paz. Paz, paz. Para la arena. Ultra bola no nos conviene. ¿Sabes qué sí nos conviene?
sacar otro Electrofuria. Deshacernos de estos dos. En estos días te lo mando. Perfecto, aquí lo vemos en el siguiente stream, amigo. ¿Los Box Giratina o el que parece una hermosa ensalada? El que parece una hermosa ensalada. Me confundes, amigo. Ok, nos vamos a ir por el cuello. Aquí vamos a matar a... Vamos a matarlo. Yo sé que fue algo riesgoso, pero... te mandé la versión. Perfecto, los Box Giratina. Los Box Giratina es el que me gusta a mí. Lugia pinta bien, estos días te lo mando. Estoy haciendo un deck de Incineroar, pero no encuentro un atacante secundario. Pensé en usar a Charizard Dark, pero no me convence. ¿Alguna recomendación? Segundo atacante para el... Para el gato. ¿Qué usé yo? Hice un deck hace poquito. A ver, déjame encuentro mi deck. ¿Qué usé de segundo atacador? Charizard Radiante. Charizard Radiante es una buena opción. ¿Qué más usé? No lo hice. De hecho, este fue el que vi en... No usé un segundo atacador. Me fui directo con el, bueno, es el que estaban usando. Fue el que estaban usando en un... el que ganó un torneo japonés, creo. Que el que vi, sí, fue el que ganó un torneo japonés. Charizard DX, yo creo. Radiante sería una buena opción, en mi opinión. En mi humilde opinión. Lugia pinta bien, sí, Lugia pinta muy bien. Con los nuevos Mincinos está muy, muy fuerte. Gracias, vos. Empecé a jugar Lugia. De nada, amigo. Lugia es lo bueno. Lugia es lo bueno. El que juega con Brown Luna, Iron Hands, etc. Está muy bueno. Sí, ese es el bueno. Yo estoy probando un deck tipo planta de Fortress, Lilligant y Toadskull. Interesante, diferente. No he probado ese deck exactamente, pero siento que tiene su lugar. ¿Cómo le haríamos aquí? Descartar una energía más. Damián. Para traernos este. Y este. Vasija terrestre. Descartamos una investigacioncita. Oh, no. No hay problema. Supercaña. Para rescatar las energías. Unas cuantas, no tenemos que rescatar todas. Oh, descarté todas mi mano. Entiendo, Electrofuria es un EX, pero si lo pones con Arceus V y su VMAX, así te recargas vos de energías luego hasta el cambio rápido con Electrofuria EX y terminas de recoger con generador pico. No es mala idea. Akai, no es mala idea con Arceus V. Este lo traté de hacer lo más simple posible sin tratar de gastar muchos créditos. Este es el básicamente el que te regalan al llegar a nivel 15 del pase de combate. Entonces, me enfrenté a un Lugia y me hizo caca. Los chinchinos están bien OP. Están bien OP los Mincinos. Me encantan. ¿Puedes hacer un deck de Palkia Origen recomendable? Haz un deck de Shen Pao y agrégale a Palkia Origen y tienes exactamente lo que estás buscando. Palkia es el mejor soporte, la mejor segunda para los de Shen Pao. Muy, muy buenas cartas.
Mira, otro Electrofuria. En vez de hacer eso, vamos a ponerla aquí. Vamos a deshacernos de una. Profesor Albora. Una aquí y otra acá. Otra profesora para el siguiente turno, muy buena. Pico órdenes de jefes. Bajamos el otro Electrofuria. Este no puede atacar. ¿Vale la pena usar el carrito? No, creo que no. Mejor acabamos turno. ¿Crees que funcione un deck de Espatra, Gardevoir y el nuevo partidario de Bell? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el nuevo partidario de Bell? ¿Así se llama Bell? B-E-L. ¿Qué hace el nuevo partidario? Evolución de Bell. Devoción de Bell. Cura todos los puntos de daño a uno de tus Pokémon a los que le quede 30 PS o menos. Interesante. Interesante, no sé si funcione para... Si valga la pena agregarle a Espatra estos. Creo que esta es una carta que entra perfecto a Gardevoir EX para que se mantenga en pie el gran Gardevoircito. Ok, aquí matamos a Giratina Viastro, muy bien. No lo dejamos hacer su fortaleza ahí. Todo fríamente calculado, miren. Primero, profesor Albora. Se lo ponemos a las palarenas. Después, usamos este por si acaso. Ok. Agregamos esta aquí. Super capturadora. Sacamos al Giratina. Sacamos a nuestro Electrofuria. Después, Palarenita. Después, Palarenita. Oye, está fuerte, ¿eh? Vamos a hacer 490. Creo que lo que vamos a hacer es... Tenemos que usar Enigma el siguiente turno. Para guardar unas de estas cartas. 7. 14. 21. 28. De un tirito. Adiosito. ¿Crees que funciona el deck con...? Ah, ya. ¿Qué tal estaría Dialga Origen con el nuevo estadio que reduce el daño de Metan? Que hace lo mismo que el Magneson. Me voy a modificar mi deck. Creo que sí funciona. Con el laboratorio metálico total, los ataques del Pokémon de tu rival hacen 30 puntos de daño. Creo que sí funciona. No lo hace Tier 1, pero lo hace un deck divertido, interesante de usar, como este de Electrofuria. Fue lo primero que se me ocurrió cargar Espatra con Garde y curar con el Bell. Creo que tienes más opciones si usas al Colagrito en vez de al Espatra, amigo. Creo que tienes más opciones si usas al Colagrito y si usas a Drifloon. Hay un Drifloon nuevo que te va a ayudar mucho también. ¿Ya probó el deck del pasado? En eso estamos, lo estamos probando exactamente ahorita. Y creo que estamos a punto de ganar el juego probando este deck. Ganarle a Giratina. Decían que no valía la pena los Palarenas, pero están haciendo el trabajito, amigos, ¿eh? No me puedo quejar absolutamente nada de los Palarenas. Hicieron todo y más de lo que les pedí.
órdenes de jefes, giratina. Y vamos a aventar todas las energías para ganar el juego. Miren nada más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Dudaban a la palarena? Yo nunca lo dudé. Vamos a hacer todo el daño que se pueda porque no importa. Todas las cartas. ¡Pum! Matas a Charizard. ¡Me gusta! ¡Me gusta el Electrofuria! No está tan bueno, pero sí jala, ¿eh? Vamos, dispárale. La verdad no entiendo. Si no te había salido el Prime Catcher, te hubiera salido mal la jugada. Bendita pica. Sí. Sí me hubiera salido muy mal la jugada. Pero bueno, el Prime Catcher nos salvó. ¿Qué onda? Estaba de agradecer por el video de cómo mejorar Gardevoir Exer. Y lo armé hoy y no hubo deck de Ferropalmas que me detenga. ¡Uh! ¿Sí te funcionó? ¡Perfecto! Me gusta escuchar que sí están funcionando los decks. ¿Alguien sabe qué es lo que va a usar ahora para descartar los Arceops del deck de Lugia? Ultra Bola. Tengo un deck de Lugia también. De hecho, amigo, que saqué hace unos días. Híjole. Es que no me acuerdo de todos los decks. Me la paso haciendo decks y no me acuerdo de todos los decks. Dame un segundo. Déjame te lo encuentro. Los tengo en el canal. Mira unas cuantas misioncitas aquí que terminamos. Muy buenas. Hay que empezar a recuperar esos cristales que gastamos porque gastamos demasiados. ¿Dónde está el de Lugia? ¿Dónde está el de Lugia? Es un short, de hecho. Lista de Lugia, aquí está, lista de Lugia. Lugia, Mincino, Enigma, Investigación de Profesores, Órdenes de Jefe, Serena, Sinio, Ultrabola, Aroma Embriagador, Superbola, Masterbola y Estadio en Ruinas. Es lo que llevamos. Ahí te va el videito. Si estás buscando cómo yo creo que voy a armar el de Lugia. Ahí está. A ver. ¿Dónde voy? ¿Alguien sabe qué más usar para descartar los Arceops? Ah, ya leí eso. Ah, me lo perdí. Llegué tarde, que soy nuevo a tu canal. Comencé hace poco con el juego. Bienvenido, Edgar. Gracias a Dios que llegaste al juego. Perdón por mandar un comentario tan largo, pero no quiero hacer spam. No te preocupes. Manda lo que tengas que mandar. ¿Qué más mandaste largo? Yo que no le tenía fe. ¿Ves trampas? Sí funciona. El juego no sabía que existía. Cuando estaba niño, mi abuelo, que en paz descanse, me regalaba cartas de Pokémon y mis buenas notas en el colegio. ¡Ah, qué padre! Con la modificación sí ya tiene más sentido ese deck. Pero está bueno. ¿Hay una baraja gratis al nivel 15? No hay una baraja gratis al nivel 15, pero al nivel 15 nos dan todas las cartas que hacen las barajas gratis un poquito más útil. Te quiero consultar algo, que yo no tengo créditos y no tengo mazos gratis. Todos tienen créditos y todos tienen mazos gratis, amigo. Nos dieron 8 mazos gratis hoy. Súper, súper buenos. Ahorita te enseño dónde te tienes que ir para que los veas. Pero este juego es súper, súper bienvenido para todos los nuevos jugadores. Y ahorita te enseño exactamente lo que tienes que hacer. Te vas a tus barajas, le picas a mostrar solo válidas. Y vas a tener estos decks que tienen la estrellita, estos 8 decks. Nuevos 100% gratis, nada más por entrar al juego. Zoroark Viastro, Goldengo, Charizard DX, Mewtwo, Bramaluna, Lugia, Xian Pao y Giratina. Estos 4, el de Xian Pao, el de Giratina, el de Lugia y el de Charizard, son meta fuertes que puedes usar ahorita y subir la escalera y divertirte un chorro. Es más, voy a hacer un video pronto porque esto es lo que tiene que venir para todos los que van empezando en el 2024. Con estos 8 decks es como vas a aprender y vas a divertirte un chorro y vas a empezar a conseguir todos los créditos. Ahí es donde está la...
Todo. Te quiero consultar algo. No tengo créditos y no tengo mazos gratis. ¿Conviene comprarme nuevamente el mazo de Regieleki dos veces? Así me dan créditos gratis. Si te vas a comprar un mazo, lo que tienes que hacer es irte a la tienda, ver todos. Te vas a tardar un poquito. Te vas a tardar un poquito para poder conseguir bastantes créditos. Como yo tengo 22,000. Te vas a tardar un poquito, pero te vas a ir hasta el 2022, hasta julio del 2022, y te vas a comprar este deck. Lo tienes que comprar 4 veces. Necesitas 4,000 cristales. 1,200 cristales los puedes conseguir en como 20 días, jugando todos los días. Sé que es un chorro, sé que suena fuera de lo posible, pero eso es lo que quieres hacer a la larga para jugarlo más tiempo y aprender mucho. Ahorita tienes decks gratis para jugar y pasártela súper bien. Ahorita hay bastante opción, bastante opción. No conviene cambiar mucho, Porque Regieleki es de uno de los que tengo más completos. Lo puedes intentar, no te va a dar tantos créditos como esta otra opción. ¿Probaste Electric Furia con Garchomp? Aunque no. Se ve más consistente con Palarena, pero tampoco es mala opción. O sí. No es mala opción, Tonix. No lo he probado. Sí lo vamos a probar, pero creo que ahorita es hora de cambiar de Electrofuria a Ferrotesta. Porque ya. Ya jugamos varios con ese. Quiero ver las opciones de todos los decks. De los decks que pueda haber hoy. Vamos a estar probando decks toda la semana. Entonces no se preocupen. Vamos a seguir probando decks. Todo viendo. Tratando de responder todas sus preguntas. Hay unas cosas que no estoy seguro todavía. Va empezando. No he tenido tiempo de... no he tenido tiempo de... Pues de probar tantas cosas como me hubiera gustado. Xian Pao está bastante consistente en la versión gratis. Está genial. Sí, lo vi. Nada más viéndolo así, el de Xian Pao. Como les digo, el de... ¿Dónde está el Xian Pao? Aquí está. El Xian Pao. Nada más viéndolo así. Está perfecto. No le tienes que cambiar casi nada para hacer un muy buen deck aquí. Es más, no le cambies nada y vete a jugar y vas a ganar bastantes juegos. Yo estoy esperando que llegue el Ninja Tera Lucha. Ese todavía falta... como 2 meses, amigo, para ver ese. Ok, vamos a probar el de Ferrotesta. Akai, espero que te haya ayudado lo que dije. Tienes muchos decks, como te digo, con estos que nos acaban de regalar. Ahorita es el mejor tiempo para empezar a jugar el TCG Live. Tienes muchos meses para probar estos decks, aprender el juego. 8 decks diferentes, viables todos. Meta, Xian Pao, Charizard, Lugia y Giratina. Los otros 4, menos meta, pero fuertes. En este tiempo juegas con estos, vas acumulando tus cristales, que la única forma de conseguir cristales es o en el pase de batalla, que no nos dan muchos, o haciendo consiguiendo 60 de cada pase premium. Entonces, diferentes formas. Vamos a seguir probando ahora el de Ferrotesta, porque es hora de cambiar. ¿El Electrofuria dónde lo regalan? En el pase de combate gratis. Nada más tienes que ir a aceptarlo y te lo dan. No tienes que comprarlo ni nada. No tienes que llegar a los 600 créditos para comprarlo. De todos los que regalaron el de Zoroark, sí, el de Zoroark se ve increíble. Se ve increíble. Estoy emocionadísimo. Tenemos demasiados decks que probar. Lo malo que hoy no puedo darle hasta muy tarde porque trabajo mañana. Entonces vamos a jugar este juego. Vamos a mejorar este deck. Como lo pensé mejorar con el... en el canal. En el video del canal. Y creo que vamos a terminar el stream después de eso. Pero no se preocupen. Vamos a seguir haciendo bastante de esto. Todos los martes y jueves hacemos stream. Para los que son nuevos aquí, todos los martes y jueves trato de hacer stream. Si no puedo hacer stream por cualquier cosa, les mando
un mensajito, videos lunes y miércoles, y luego los fines de semana trato de hacer shorts, pero creo que a lo mejor este fin de semana va a salir un videito largo, me imagino que el sábado. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Este ataque también hace 20 puntos de daño a los Pokémon en la banca de tu rival. Durante el próximo turno este Pokémon no puede usar Filosen. No puedo ni atacar ahorita. Mejor vamos a hacer esto. Adiós, Ferropala. Ay, quisiera saber cuál es ese. Un Miraidon y... bueno, este. Ahorita nos damos cuenta cuál es. Es Ferropúas. Perfecto, es lo que quería. Ferropúas, Miraidon. Este ataque es 7 puntos por cada carta del futuro que encuentres ahí. Ahora el plan es... Taz, una energía eléctrica, una energía... ¡Es todo! Solo necesito una. ¿Verdad? Pues vamos a ponerle las dos por si acaso, ¿no? Encontramos tres. Paz. Y acabamos turno por ahora. ¿Puedes dejar un video sobre las mejores de los decks que estás usando? El plan es... creo que voy a hacer un video hablando de los mejores decks que nos regalaron. Ese es el que planeo sacar. Si lo puedo grabar después del stream, lo grabo después del stream y se los mando. Lo saco mañana. Si no lo puedo grabar después del stream, estamos hablando de sacarlo el sábado. El sábado, depende de cómo me vaya en el trabajo y todo eso. Pero sí, claro, voy a hablar de todos los decks gratis que nos dieron. Y los voy a categorizar del mejor hasta el peor para que ustedes más o menos se den una idea de qué van a estar usando. ¿Puedes dejar un video sobre los mejores decks? Sí. Igual, muchas gracias por toda la info. Espero traer también algunos decks interesantes como Gengar EX. Sí, claro. Fuerzas Temporales tiene mucho tiempo. Tenemos 2 meses jugando que vamos a poder jugar Fuerzas Temporales. Entonces, no se preocupen. Habrá bastantes decks que vamos a estar buscando. Vamos a usar esto. A ver si encontramos. Oh no, ninguna carta del futuro, no hacemos daño. Ups. Claro que sí. Yo no sabía que venían estos 8 decks. Lo busqué tratando de ver qué decks iban a venir y no los podía encontrar. Tocó un Mirror, sí. Y creo que el de ellos está un poquito mejor, ¿eh? Para ser sinceros. ¡Ah! Una, dos, tres. ¡Auch! Mala suerte ahí. Ok. Hacemos tantito daño. Vamos a usar este. Ferropúas y... y Ferropúas, yo creo. Vamos a sacar unos Ferropúas. Adán, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Miraidon. Ok. Una energía aquí. Si bajo este, hacemos 40. Oh, hacemos 80. Interesante. Ok. O sea, con 2 ferrotestas hacemos hasta más daño. Vamos a cargar a los ferropúas. No me había conectado porque no teníamos internet. No te preocupes, amigo. Lo bueno es que ya llegaste. Siempre contentos de tenerte aquí. El daño extra que te
de Ferro Paladín es acumulable como el de Regieleki VMAX? No es Ferro Paladín, es Ferro Testa. Y al parecer sí. Porque este hace 40 y atacamos por 80. Entonces parece que sí. Es lo que quería probar, es lo que no sabía. Pero sí, parece que es acumulable. Entonces está bien roto eso. Me está gustando el Ferro Testa, ¿eh? Me está gustando. Estoy emocionado. Sé que he dicho estoy emocionado demasiado, ¿verdad? Mejor ya, tranquilo, tranquilo. Ya probé los decks nuevos, pero cierto me dieron... Sí, dieron más decks gratis. Bastantes decks gratis, de hecho. Con esto lo matamos 40-60. Con este lo matamos. Y le ponemos 20 más al otro Ferropúas. Muere. Pero también... le dejamos aquí otros 20 puntitos. Saludos, Edgar, desde Chile, desde Estados Unidos hasta Chile. Amigo, gracias por estar aquí. Creo que ya es más tarde, es como el lunes de la mañana, ¿no? O es más temprano. A lo mejor son como las 8 y yo estoy loco. Se ve bastante... Konami Spy está increíble el nuevo meta. Bueno, parece increíble. Hasta ahorita me he divertido bastante con el nuevo meta. No me puedo quejar para nada. 0.50. ¿Cómo? Es la 1 de la mañana, ¿verdad? Sabía que era como la 1 de la mañana. Las 12, casi la 1. Sí, dije, es la 1 de la mañana ya. Gracias por pasar, amigo. Un placer tenerte aquí. ¿Cuánto hacemos? ¿80 con este? ¿O 70k? ¡Oh! No sabía que se veía así. Ok. Carrito de cambio. Curando tantito allá. ¿Suerte o no suerte? ¿Tenemos suerte o no tenemos suerte? 1-2. Perfecto, se muere. ¡Uh! Matando al Miraidon. Vamos atrás de él, Me gustaría haber sacado uno de estos cibernéticos. Cibernista, cibernética, como se les diga. Sin senda blanca, va a estar súper padre, Tony. Va a estar súper padre la meta sin senda blanca cima, si me preguntas a mí. Le acabo de ganar a un Lugia con el deck de Electrofulia. La resufrí, me llevaba ventaja de cartas premios 4-6. Pero así tienes que jugar, con... con Electrofuria. Tienes que sufrir un poquito... Órdenes de jefes. Okay, una energía. Y este es para el siguiente turno, para acá. Ok, perfecto. Ni modo.
Ok. Está interesante el de Palarena con la Palarena. No, no puedo decir que no. No puedo decir que no. Está súper interesante. Ya que lo empecé a jugar, ya le agarré más la onda. Y creo que sí vale la pena. Este ahorita lo modificamos para como yo siento que va a aguantar, va a estar mucho más fuerte. De hecho, voy a sacar mi video porque ese es lo bueno. ¿Dónde está mi video? ¿Dónde está? Porque siento que este deck ya está perdido. O sea, ya vamos un pasito muy atrás de él. Pero bueno, a lo mejor le podemos dar la vuelta. No necesitaba hacer eso, pero está bien. Vamos a hacer 180 sin descartar nada. Vamos a hacer 180 sin descartar nada. Todavía hay posibilidad de ganar aquí, ¿eh? Gracias por los corazones. Gracias por los corazones, amigos. Un saludo a todos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Ha sido un placer. Uh-oh. Cruz, 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 cruz. Sí le podemos dar la vuelta, ¿eh? Enigma, nos ayuda porque podemos esconder unos de estos Pokémoncitos que teníamos aquí, ¿eh? Y sale el Miraidon. ¿Puedo jugar una? Sí, la que sigue. Déjame, jugamos en la que sigue. Pero tengo que acomodar mi deck de Ferrotesta para que funcione. Y esa va a ser la última de la noche. El escarabajo de caca que hace de Jirachi. Y Manaphy ayuda muchísimo ya que no Jirachi solo cubre básicos como Sableye. Pero este no, así que es muy cubierto la banca por solo espacio. Ala, no estoy seguro de qué Pokémon estás hablando. El escarabajo de Jirachi. General eléctrico no me sirve de absolutamente nada. Ferropaladín tampoco. Aquí es atacar con ferropalmas, nada más. Ok. ¿Qué tal si le dimos la vuelta a este deck? Tanque del futuro. Hacemos 280, hacemos 200. Híjole. Una cañita no nos caería mal. Creo que no lleva, ¿eh? Sin contar la energía neblina que evita el insta-kill de Giratina a Bramaluna. Estamos hablando de Lugia, ¿verdad? El escarabajo de caca. No entiendo qué quiere decir el escarabajo de caca. Si me podrías ayudar ahí, te lo apreciaría eso mucho. Mira, vamos a tener que hacer esto. Sé que van a quedar a mero abajo de nuestro deck. Pero ponemos este aquí. Vamos a sacar este. Le di la vuelta. Bueno, mínimo parece que le di la vuelta. 200 puntos. Ya le ganamos con él en el siguiente turno. Muy, muy buenos, ¿eh? Se referiría a Rabaska. Puede ser. No sé qué hace Rabaska.
Son muchas cartas nuevas, son muchas cartas nuevas que no las tengo todas. Y eso que repasé, repasé el... ¿Hay otro Rabaska? Porque el que yo estoy viendo está medio lento. Es una nueva Evo. ¿De qué tipo? ¿Psíquico? ¡Se rindió! ¡Le pudimos ganar! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estuvo mejor nuestro deck que el de ellos. Planta, planta, planta. Déjame lo busco. Rabaska. Se evitan todo el daño de los efectos de los ataques de tu Pokémon. De los ataques de tu rival infligidos a su Pokémon en banca. O sea, básicamente es Jirachi y Manaphy juntos, ¿verdad? Si lo leo bien, se evita el daño y todos los efectos de los ataques de los Pokémon de tu... No sé, no sé si está bugueada o cambió, pero parece que sí. Parece que ahora necesitas menos puntos para subir más. Porque está bugueada. Está bugueada, aunque... Puede ser que haya cambiado, tengo que investigar eso también. Si cambió, volvemos a hacer otro video de cómo cambió y todo eso. Entonces, para mí, mejor. Ay, ahorita siento que hay mucho contenido y muchas cosas de qué platicar. Déjame arreglo el deck este, Adán, y nos aventamos el último juego juntos. El último juego de la noche. Un segundito. Okay. El deck va simple, el deck nuevo, ¿eh? Ferrotesta, vamos a duplicarlo. Y luego dejamos dos. 3-3. Y luego traemos a Ferropalmas. Traemos 3. 3 Ferropalmas. Todos estos te salen en el pase de combate. Entonces no hay problema. 3-3-3-3. Y luego en entrenadores llevamos órdenes de jefes 2. 2 enigmas. 2 investigación de profesores. Llevamos 4 cibernistas. Ok, vamos a llevar los que ya tenemos para no cambiar tantas cosas. Llevamos 4 relojes, 4 carritos de cambio, 4 nido bolas, no, 2 nido bolas, 4 generadores eléctricos, 2 supercañas, 4 de estos y luego este A-Spec. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Será esta? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Debe haber filtro aquí, ¿verdad? ¿No? Equipo plasma, futuro, pasado, golpe, fusión. ¿Haz táctico? Esta. La capsulita esta. Une una carta de energía básica de tu pila de descartes a cada uno de tus Pokémon del futuro. Ok, ahí está. Y luego las 11 y 4. Adán, ¿querías jugar? Sí, sí, lo hacen un poco Stage 1. Creo que sí, es Stage 1. Parece que es Stage 1 el Rabaska. Entonces está bueno, está bueno. Adancito, te invito a un desafío. ¿Listo, Adán? Espera, no cambié la baraja.
No entiendo la diferencia de la habilidad de Manaphy, Jirachi y Rabaska. Ok, muy, muy fácil. La habilidad de Manaphy. Déjame, te la leo exactamente para que sepas exactamente lo que está, de lo que estoy diciendo. No me dejó unirme al servidor. Mira, aquí vamos a ver las habilidades estas. Un segundito aquí para explicarlas. Manaphy. Evita todo el daño infligido a tus Pokémon en banca por ataques de los Pokémon de tu rival. Como dice daño, solamente te va a proteger contra los Pokémon el daño. O sea, cuando dice haz 50 puntos de daño a la banca de tu rival. Pero si dice como Sableye, que dice pon tantos contadores de daño. Por decir, este Sableye que dice, puedes usar este ataque solo si tienes 10 cartas o más en la zona perdida. Pon 12 contadores de daño. Si ponen contadores de daño, Manaphy no te protege. Pero Jirachi evita que tus Pokémon en banca reciban contadores de daño por los efectos de los ataques usados por el Pokémon de tu rival. Literalmente, Jirachi es un counter a Sableye, porque no te deja hacer contadores de daño, pero sí te deja hacer daño. Y luego finalmente, el Rabaska. Que este dice, lo está cargando todavía. Se evitan todo el daño, Manaphy, y todos los efectos de los ataques, contadores de daño son efectos, de los Pokémon de tu rival infligidos a tus Pokémon en banca. Jirachi y Manaphy, los dos en uno. Un poquito más difícil de obtener porque tienes que evolucionar, pero muy, muy fuerte. Más que nada, es de Jirachi y Manaphy, no me acuerdo bien si protege de cualquier Poké, pero Jirachi solo te cubre Pokémon básicos y te ataca, por ejemplo, un Charizard. Y usa involución, no te protege. Casi estás correcto. El Jirachi no te protege contra Pokémon, contra algo que no sea básico, pero solo defiende contadores de daño, no defiende daño. Exacto, Tony. Rabaska te defiende de cualquier Poké y creo que está un poquito más fuerte. Creo que sí vale un poquito más la pena el Rabaska que el otro. Ok. ¿Tienen pila? ¿Por qué no lo oigo? Ok, vamos a poner a Miraidon primero arriba. Me acabo de dar cuenta que no he estado escuchando la música. No sé por qué. Y a Ferropaladín abajo. No. Ahí está, wow. Qué mal de mí. Okay, Ultra Bola. Vamos sacando a nuestros Ferrotestas.
Ok, acá se acaba el primer turno. Sin contar que te ahorra espacio en banca, claro, también, Tony. Y combina eso con la energía neblina que puede llevar cualquier deck, si conviene, claro. Pero siento que por lo menos uno o dos copias de esa energía ayudarán. Muy buena en Lugia. También funciona en otros decks, pero muy, muy buena en Lugia. Y sí, ayuda en otros decks también, ¿eh? Sí, creo que tiene una muy buena función en otros decks. ¡Ay, estoy emocionado! Me encantaron. Los dos, la verdad, hasta ahorita los dos decks del pase de combate valen la pena. Valen la pena los decks del pase de combate, creo que es lo único que puedo decir. Tenía mis dudas del de Furio Electrofuria, pero creo que sí vale la pena. Y este de Ferrotesta, vimos que valía la pena en el último juego. Entonces, hasta ahorita todo está saliendo palomita que sí, hay que usar estos decks. Ejemplo, si tienes un deck en su mayoría tienes EX y tengas uno o dos Pokés normales, te ponen Mimikyu enfrente y valiste. Si no te deshaces del Mimikyu a la primera, tu Poké, si no tiene mucha vida, F. Pero con la energía neblina Mimikyu, no puede atacarte y puedes salvarte, lo obligas a cambiar. Sí, cuando lo obligas a cambiar es cuando te salvas, la verdad, es cuando cambia todo. 160, no le puedo poner tantas energías ahorita, pero no hay problema. Carritito de cambio, viene el Ferropúas. Que no le salgan dos, que no le salgan dos. Le salió una, le salió dos, y no sé cuál es esta. Carta blanca, ah, también era. Ok, no hay problema, no hay problema. Me encanta el deck de Ferrotest, está muy padre. Está muy padre. El Ferro Paladín también funciona bien. Ok. Vamos a poner una. Después vamos a tener que usar Enigma porque no hay suficientes cartas. Ok. Ay, no salió ni una energía, qué mala suerte. Mala suerte y mala suerte. Vamos a hacer esto. Deshacernos de uno de estos. Para traer a otro Miraidon. Ah, y a un Ferropúas. ¿Qué dice? A cada uno de tus Pokémon del futuro. No tengo tantos como para estar haciendo eso. Entonces, vamos a hacerle 40 al Ferropúas. Y tantito de daño ahí atrás. Sí. Vino a romper, la verdad, sí, la verdad, me estoy divirtiendo bastante con Temporal Forces. Fuerzas temporales, como también se le pudiera decir. Pero sí está un poco. Triste que se fueron muchas cartas muy, muy fuertes. 1, 2, 3, 4. ¡Hala! Te vas a acabar tus Pokémon del futuro. Está bien. Por mí no hay problema, acábatelos. Una energía muy buena. ¿Cuántas tenemos aquí? Dos energías. Vamos a. Hacemos 60.
Vamos a usar esta. Dos energías más. Una energía más. Todos extrañan a Mew, todos extrañan a Mew. Aunque estaba roto y yo lo odiaba, pero se extraña como quiera. Adancito, no me hagas quedar mal. Quedar. ¿Qué dije? Quedar mal. A ver, déjame investigo. Esto de la escalera, si está rota. Cambiaron todo, ¿eh? Uy, viene video. Creo que Short, con Short podemos explicar exactamente qué hicieron en el TCG Live para las. Para el rank, pero sí cambió el rank. Ahorita les platico un poco aquí. Pero video, el Short del sábado creo que va a ser sobre esto, porque. O creo que esto merece un video completo. Un video completo el sábado, mejor. ¡Venga! Venga, que se muera el Ferropúas. Dos cartitas. Dos cartitas, dos cartitas. Muy buenas. Ten cuidado, Dancito, porque ahí vengo. Ahí vengo por ti. En general, muy bueno todo. Muy, muy bueno. Me la he pasado muy bien con fuerzas temporales. Espero que ustedes también. Hijo de su Adancito, el Ferropalmas es el que te va a ferropalmear. Primero lo vamos a hacer más tancosito. ¿Por qué no le hizo? Ah, porque nada más va a hacer más daño, ¿verdad? 200. Si lo tuviera, si lo tuviera. Ven para acá, Miraidon. Don. 160 puntos de daño. Dos cartitas de premio. Está bien, OP el Ferropalmas. Está bien roto el Ferropalmas. Destruye toda la meta. Un energías, interesante. 220. Con una forma de conseguir un ferrotesta te gano o con unas órdenes de jefes. José Funes 98, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Aquí practicando, jugando con las nuevas cartas, divirtiéndonos. Espero que. Gracias por unirte acá en Twitch. Casi todos estamos en YouTube, pero. Me gusta hacer stream en las dos para la plática, para la charla. Buena carta, buena carta. El reloj estaría perfecto aquí para ganar el juego. Reloj, 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 reloj. Tanque potenciador del futuro. ¿Qué tenemos acá de Pokémon? Miraidon, Ferro Paladín y Ferro Palmas y una energía. Hacemos 200 o 160. Vamos a hacer 200.
Bueno, aquí me retiro. Ya es tarde aquí en México. No tanto, pero hay que dormirse temprano. Saludo, suerte. Tonix, gracias por haber pasado. Un placer conocerte, amigo. Qué bueno que llegaste hoy y platicaste. Nos vemos el martes otra vez. Martes y jueves son los streams. Videos casi todos los días de la semana. Creo que este fin de semana, regularmente son shorts, pero creo que este fin de semana hay bastante de qué platicar. Entonces, esperen un poquito más de videos de lo normal. Porque hay muchas, muchas cosas muy interesantes. Me sorprende que en el pase regalen a Ferropalmas para armar con Ferrotesta. A mí también, pero estoy contento que lo hicieron, Joel. Estoy contentísimo que lo hicieron. Yo también ya me tengo que ir a dormir. Ya es tarde. Nos vemos, Tony. Suerte. GG's, Adancito, GG's. GG's, amigo. Buen juego, Adán. Y ese fue el último de la noche, amigos. Gracias a todos los que estuvieron aquí hoy. El martes seguimos con los decks gratis. Ahorita me voy a poner a grabar mi ranking, los decks de cómo van a ir, cómo van a funcionar, para que lo tengan listo ustedes para mañana, para subirlo mañana en vez de un short. Y luego el sábado les subo otro video hablando del ranked, del nuevo competitivo, porque cambió todo. Acabo de hacer un video sobre esto, pero cambió todo. Les saco un videito de eso y vámonos, vamos a darle. Nos vemos el martes. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Fue un placer estar con ustedes. Joel, gracias. Abraham, Tony, todos, un saludo y adiós.